¿Qué tal amigos de P1? Bienvenidos a lo que será realmente, y créame, una edición muy, pero muy especial de P1 en el canal de YouTube, que ya vamos camino a los 23.000 suscriptores. Hace un tiempo, junto con Alejandro de Brito, uno de los máximos coleccionistas, tal vez el número uno en la República Argentina, de fotografías del automovilismo argentino y mundial, y especialmente de Carlos Alberto Reutemann, se había pensado, junto con Diego Sorrero, Diego el máximo artífice de este programa, junto con Alejandro, realizar un programa homenaje a Lole. Alejandro está muy pronto, a pocos meses, de sacar un libro realmente testimonial con fotografías inéditas de Lole Reutemann. Muy poquito tiempo va a salir ese libro y por supuesto que se lo vamos a presentar. Alejandro es un colaborador incansable de P1. Habían pensado ellos dos de hacer un programa especial de fotografías, un programa inédito en P1, distinto, totalmente diferente, con fotografías. ¿De qué tema? De la temporada de 1981 de Lole Reutemann. Y justamente este programa va a salir al aire hoy, en un momento donde Lole, a modo de homenaje, queremos rendirle y mandarle muchísima fuerza a Lole. Está en un momento complicado de salud, internado en una clínica de Rosario. Estamos continuamente, a través de la familia y las redes sociales, enterándonos de las últimas novedades. Hace ya algunos años que viene con algunos problemas en el aparato digestivo Lole, pero bueno, esperemos que sea una entrada a boxes más, nada más, y ojalá podamos disfrutarlo muchos años más a Lole, y que solamente sea un susto este mal trance que está pasando. A través de P1, de la producción de P1, de Diego, de Alejandro de Brito, presentamos este programa especial de la temporada de 1981, a pocos días de cumplirse 40 años de su última victoria en el Gran Premio de Bélgica, en Zolder, el 17 de mayo de 1981. Hoy en P1 vivimos, a través de la fotografía y la magia de Diego Sorrero en la edición, la temporada de 1981, el título que tenía que ser, pero lamentablemente no fue, un año excelente de Carlos Alberto Reutemann. La temporada de 1981 para Carlos Alberto Reutemann fue sin dudas la más exitosa de las 10 en las que permaneció en el mundo de la Fórmula 1. Pero ese 81, que repasaremos carrera a carrera en este programa, se gestó en 1979. Reutemann había dejado Ferrari para incorporarse al mejor equipo del momento, Lotus, contra quienes había sido justamente él el más fuerte rival en 1978, cuando los autos de Colin Chapman arrasaron con el campeonato y el subcampeonato en manos de Mario Andretti y Ronnie Peterson al comando de los invencibles Lotus 79 de efecto suelo. Pero 1979 fue una decepción absoluta para el equipo inglés. Chapman había redoblado la apuesta con el revolucionario Lotus 80, que nunca fue competitivo, mientras sus rivales, que habían aprendido cómo funcionaba el auto ala, lo superaban con claridad. La cosecha de puntos fue pobre para Reutemann. Sumó solo en 6 carreras y casi doblegó en puntos a Andretti, pero con la certeza que su futuro no estaba allí. La salida de Lotus significó una gran pérdida económica para Reutemann. Tuvo que pagarle a Chapman la rescisión de un contrato que se extendía hasta 1981 inclusive. Gastó todo lo que había ganado desde 1972 para quedar libre y firmar con Williams. Sería segundo piloto de Alan Jones y solo podía ganar si le llevaba más de 7 segundos de ventaja al australiano. Así empezó 1980. Jones y Piquet pelearon el campeonato hasta la penúltima fecha en Canadá, cuando el abandono del brasileño consagró campeón del mundo a Jones una carrera antes del final de la temporada. Reutemann fue tercero, el mejor del resto, ganando inolvidablemente en las calles de Mónaco con el FW07B número 28. Para 1981, Lole pintaría el número 2 como compañero del campeón. Todo un símbolo. El conflicto entre la FISA y la FOCA, entre Jean-Marie Balestre como máxima autoridad deportiva mundial y Bernie Ecclestone, dueño de los derechos comerciales de la Fórmula 1, llegaba a un segundo punto de estallido. El Gran Premio de España de 1980 ya se había corrido sin puntos y sin los equipos que apoyaban a la FIA, que eran Renault, Ferrari y Alfa Romeo.
La apertura del año 81 en Sudáfrica repetía la situación. Solo hay 19 autos, todos constructores ingleses. Piquet hace la pole y Reutemann es su compañero en la primera fila. Pero el fin de semana lluvioso lleva a casi todos a decidirse por largar con gomas ancorizadas, menos al argentino, quien va por la opción de gomas para piso seco. La carrera se larga sobre mojado y mientras Piquet se escapa en punta, Reutemann cae hasta el séptimo lugar, mientras otro argentino, Ricardo Zunino, en el segundo Brabham, llega a situarse tercero al promediar la prueba. Pero la lluvia para, el piso se empieza a secar y el Williams número 2 empieza a encontrar huellas, por las cuales sus neumáticos slicks le permiten ir más rápido que todos. Entonces empiezan las paradas en boxes y Lole se encamina a una victoria inobjetable en Sudáfrica. Será la undécima carrera consecutiva de Reutemann en los puntos y su noveno podio en esas 11 carreras. Desde mayo de 1980, cuando fue tercero en Zolder, no ha tenido abandonos y en todas las pruebas finalizó entre los 6 primeros. Lamentablemente, Kyalami sin puntos tendrá un costo altísimo a fin de año. La primera cita efectiva del Mundial de 1981 es en el circuito urbano de Long Beach, en la costa oeste de los Estados Unidos. Williams pone en pista la evolución del FW07B usado en Sudáfrica, que no tiene skirts o polleritas, ahora prohibidas por reglamento. Tampoco hay gomas Goodyear, que se ha retirado en medio del conflicto político de la Fórmula 1 con la Federación Internacional. Todos corren con Michelin, algo que a Reutemann le cae mejor que a ningún otro, porque fue quien desarrolló los neumáticos radiales franceses 2 años antes, en Ferrari. Pero en Long Beach sorprende el italiano Riccardo Patrese con el Arrows A3 Cosworth, marcando la pole position por apenas una centésima sobre Alan Jones. Reutemann clasifica tercero a 75 centésimas y comparte la segunda fila con Nelson Piquet. En la largada, Gilles Villeneuve sorprende a todos en el pique con su Ferrari 126 que estrenaba la era turbo de la marca. Pero el canadiense solo llegaba a la primera curva y se pasaba en la frenada cayendo al sexto puesto. Reutemann había largado mejor que Jones y era segundo, asediando a Patrese, hasta que en la vuelta 25 empezó a fallar el Arrows y Reutemann lo superó. Entonces en la vuelta 30, Reutemann pareció errar un cambio en la entrada de la chicana, la cortó y regresó a la pista detrás de Jones, quien se llevaría su única victoria del año hasta la carrera final de la temporada, tal como decía su contrato de piloto número 1 en Williams. La segunda carrera es el Gran Premio de Brasil. Reutemann la ha ganado en 1977 y 1978 en distintos circuitos, Jacarepaguá y San Pablo, con Ferrari. Había sido tercero en el 79 con el Lotus, pero había abandonado apenas en la primera vuelta en 1980 por defección de un semieje. Ahora quedaba segundo en clasificación, 32 centésimas detrás de Piquet. Ambos compartirían la primera fila. El domingo amanece con lluvia y Piquet elige, como Reutemann en Kyalami, poner gomas para piso seco. Lole va con gomas de lluvia, como si conociera mejor el clima de Río de Janeiro que el propio Carioca. Se equivoca Piquet, que se hunde en el pelotón. Reutemann pica en punta y se va adelante. La carrera es a 62 vueltas y el argentino la domina a voluntad, llegando a sacar 5 segundos a Jones, cuando en la vuelta 55 le muestran el famoso cartel Jones-Reut, que indicaba que debía dejar pasar al australiano. Reutemann no obedece y sigue al mismo ritmo. El cartel lo muestran por 5 vueltas y ya no lo exhiben más en las últimas 3. Reutemann gana por 4 segundos y medio, Jones muy enojado no va al podio y se desata una guerra interna en Williams, que tendría su epílogo en Las Vegas, cuando Jones gane por última vez en Fórmula 1. A la hora de comprar el repuesto de tu auto importado, CBM Auto, por su rapidez y calidad, yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. cbmauto.com. Thank you.
Reutemann y Jones llegan empatados en puntos al Gran Premio de la Argentina. La guerra no es solo interna, también externa. Escondidos tras sonrisas, se muestran todo tipo de carteles entre el equipo y el público en las tribunas. Mientras tanto, Nelson Piquet y el Brabham BT49 arrasan con las pruebas de clasificación otra vez, gracias a un sistema de suspensión que aplasta el auto contra el piso a altas velocidades, pero permite que se eleve al momento de llegar al control de altura que está en la entrada de boxes. Piquet hace la pole position por 3 décimas al Renault de Prost, por 9 décimas al Williams de Jones y por 1.3 segundos al Ole Reutemann. Una vez en carrera, Prost largó mal y quedó atrás. Jones superó a Piquet, pero le duró poco, solo una vuelta. El brasileño es inalcanzable. En el giro 3, saliendo de Saloto, Lole entró en la succión del William número 1 y lo superó en la frenada de Ascari ante el delirio del público. Reutemann fue segundo y festejó su cumpleaños y el liderazgo en el campeonato con un podio en casa. Prost superó a Jones para completar el festejo con Piquet y el argentino. Imola, Gran Premio de San Marino. El conflicto técnico por las suspensiones del Brabham no se resuelve. En lugar de declararlas ilegales, permite que todos desarrollen sistemas similares. Pasar por el gálibo y subir todos los pianos para que el auto despegue del piso pasó a ser una rutina para todos. Las Ferrari Turbo brillan en Bolonia, en su circuito de casa. Gilles Villeneuve establece la pole position por 7 décimas de ventaja sobre Reutemann, que vuelve a destacarse un sábado. Piquet es quinto, a más de un segundo. El domingo aparece también la lluvia. Esta vez el error de estrategia de gomas lo comete Villeneuve, quien lideraba sobre la otra Ferrari de Didier Pironi, pero paró anticipadamente por gomas de piso seco, cuando la lluvia todavía era desequilibrante. Reutemann y Jones se tocan en su pelea por el tercer puesto. Sale perdiendo el australiano. Patrese supera a Reutemann, pero el gran ganador del día será Piquet, que avanzó a medida que se secó la pista y terminó ganando la carrera, escoltado por Patrese y el argentino. Lole seguía líder del campeonato. Ya no era Jones su escolta, sino el brasileño, que quedaba a solo 3 puntos. Gran Premio de Bélgica, tercer domingo de mayo. Será el último triunfo de Carlos Reutemann y no empezó bien. El viernes, mientras transitaba por la angosta calle de boxes de Zolder, un mecánico de Osella, Giovanni Amadeo, no percibía el paso del Williams número 2 y era atropellado por la rueda trasera del argentino. Lo hospitalizarían con fractura de cráneo y fallecía 2 días más tarde, mientras todos se disponían a largar el Gran Premio de Fórmula 1. La carrera era un caos, con 2 largadas, porque en la primera otro mecánico de la Rose de Patrese, en este caso, era atropellado por el otro auto del equipo, conducido por Siegfried Storr. Una vez en carrera, otra vez Didier Pironi lideraba sobre Reutemann, Jones y Piquet. Al argentino le salta un cambio y queda cuarto. Piquet se toca con Jones y debe abandonar. Pironi se queda sin frenos y se despista. Jones hereda la punta con Reutemann como escolta, pero al australiano también se le salta un cambio, solo que le ocurre en una curva rápida y se golpea. Lole es líder hasta el final. Sería su última victoria. El podio lo compartió con Jacques Lafitte y Nigel Mansell. No sería casual tampoco. Las figuras de ambos adquirirían un protagonismo inesperado para Reutemann en los siguientes meses. La victoria era muy importante después de Imola, ya que otra vez estiraba la ventaja en el campeonato. Ahora le llevaba 12 puntos a Piquet. Sin embargo, no hubo festejo sino silencio por aquel mecánico que atropelló el viernes. Mónaco será una bisagra. Hasta Zolder, Reutemann lleva 16 grandes premios en los puntos, desde Bélgica 80 a Bélgica 81. De esas 16 carreras, 14 habían sido en el podio, un promedio de efectividad inédito para esos tiempos de la Fórmula 1. Pero la racha de arribo se cortó en el Principado. En clasificación, Nelson Piquet le ganaba al sorprendente Villeneuve, quien quedaba a solo 7 centésimas. Mansell, el mismo del podio de Zolder, era tercero a 10 centésimas y Lole cuarto a 30. Reutemann tenía que acercarse a Piquet o perdería la mitad de la ventaja que llevaba en la tabla. Desde la largada, el brasileño se fue adelante y todos mantenían sus puestos, hasta que la suspensión trasera de Mansell falló y Reutemann no pudo evitar llevárselo por delante, dañando el ala delantera.
pasó por boxes y regresó a la pista en 16º lugar. Su avance llegó a ponerlo duodécimo a mitad de carrera, pero entonces la segunda marcha no entró más y se rompió la caja. Adelante, Piquet y Jones se batían en duelo, hasta que el Brabham se estrellaba contra los guardrails. Jones sufría una falla de combustible y el genial Gilles Villeneuve le daba a Ferrari su primera victoria en un año y medio y la primera de la era turbo para la casa del caballino rampante. En el campeonato, Reutemann mantenía los 12 puntos que había llevado a Mónaco. Un mal domingo se empardaba con uno peor para Piquet. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, ingeniería industrial. España era la séptima fecha, el calor de junio era abrasador en Jarama. Lafitte era poleman con el Iger Matra, seguido por Jones y Reutemann a solo 6 décimas. Piquet se había clasificado apenas noveno, a más de 1,5 segundos. El panorama era alentador para Lole, cuando tras quedarse en la largada, Lafitte desapareció de la escena. Jones se despistó en punta y solo Villeneuve, que había salido como una exhalación desde el séptimo lugar de la grilla, adelantaba al argentino. La batalla entre la Ferrari 27 y el Williams número 2 duró 56 vueltas, en las cuales el motor turbo impedía el acercamiento del Cosworth y después habilidosamente lo llevaba a rastras en los mixtos, generando que los rivales se acercaran poco a poco. Entonces, otra vez falló la caja del Williams. Esta vez fue la tercera marcha, que entraba solo cuando quería y que ocasionó que primero lo pasara Lafitte en su remontada y después John Watson. Reutemann sumaba solo 3 puntos, pero nuevamente Piquet 0. Otra vez errático por el rendimiento del BT49, el brasileño se había despistado a mitad de carrera cuando era quinto y Reutemann todavía ocupaba el segundo lugar. Había pasado la mitad del campeonato, empezaba la segunda parte. Reutemann llegaba a Francia con 13 puntos sobre Jones y 15 arriba de Piquet. Pero le cambiaron las reglas de juego. Tras haberse retirado a comienzos de la temporada, Goodyear decidía regresar a la Fórmula 1, equipando solo 2 equipos, Williams y Brabham. Entre Jarama y Dijon hubo 2 sesiones de test privados en Silverstone. Los Brabham eran mucho más rápidos que las gomas americanas que los autos de Williams. La preocupación de Reutemann era justificada. Los 15 puntos que le llevaba a Piquet eran buenos, pero si el brasileño volvía a tener un plus, como el de comienzos de año con la suspensión hidroneumática, los podría descontar. En Dijon, se pudo apreciar claramente cómo las Goodyear eran más lentas que las Michelin y cómo los Williams eran más lentos que los Brabham. En clasificación, los Renault de René Arnoux y Alain Prost fueron separados por el McLaren MP4 de Watson, todos con gomas francesas. Piquet era cuarto, a 1 segundo, y Reutemann tenía la peor clasificación del año, apenas 7º a 1,5 segundos. Pero el Gran Premio de Francia fue completamente atípico por otras razones. Se tuvo que correr en 2 tramos y clasificar por suma de tiempos, ya que un diluvio interrumpió la prueba en la vuelta 58. La primera parte la ganaba Piquet con Reutemann cuarto, pero en la segunda parte de la carrera aparecería aquella falla de Jones ahora en el auto de Reutemann. Piquet no conseguía ganar esa segunda parte de la carrera y quedaba quinto, pero en la suma de tiempos se ubicaba tercero. Le descontaba 4 puntos a Lole, que ahora iba a Silverstone con 11 de diferencia. Las largas rectas de la antigua base aérea inglesa favorecían a los motores turbo. Las gomas Goodyear habían mostrado en los test previos que el Brabham había sido 1,5 segundos más veloz que los Williams. La clasificación confirmaba todo. Los Renault adelante con Piquet a 1 segundo y Reutemann a 1,5 segundos del brasileño, en un espantoso 9º lugar de largada. Prost y Arnoux se iban adelante. Piquet se estrellaba solo y se lastimaba un pie. Villeneuve se cruzaba delante de Jones y quedaban ambos fuera de combate. Watson atacaba y pasaba a Pironi y Reutemann hacía lo propio. Quedaban los 2 Renault, el McLaren y el argentino,
que ya recuperaba con este resultado lo que había perdido en Francia. Pero las sorpresas no terminaban. Primero Prost y después Arnoux quedaban fuera de carrera con sus turbos rotos. Entonces John Watson y Carlos Reutemann con sus confiables Cosworth se subían a los dos escalones del podio, acompañados por Lafitte, quien perdía la vuelta con ambos en el último giro. Reutemann inesperadamente se veía solo al frente del campeonato con 17 puntos sobre Piquet y 19 sobre Jones. A pesar de las gomas lentas, el destino parecía querer premiarlo. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Gran Premio de Alemania. El reino de los turbo otra vez. Reutemann llegaba a Hockenheim con la promesa de un chasis nuevo y un motor más potente. Sin embargo, ni una cosa ni la otra. El mismo chasis de siempre y un motor normal. A pesar de ello, los Williams volaron estrenando un nuevo paquete aerodinámico y se pusieron en segunda fila, con Reutemann delante de Jones. Piquet clasificaba sexto, con la Ferrari de Pironi entre él y los Williams. Pero en el motor del argentino apareció aquella misteriosa falla de alimentación el domingo en tanques llenos y tuvieron que darle el muleto, que había sido llevado para Jones y que, por lo tanto, él no había probado siquiera. El motor era uno de repuesto. Una vez en carrera, Prost controló a Jones por 20 vueltas, pero no pudo sostenerse más, y el australiano, con el motor prometido para Reutemann, pasó a la punta. El santafesino era tercero delante de Piquet hasta que su Cosworth no resistió y quedaba a un costado, enmudecido. Tan alejado de los boxes como él de su equipo, que parecía indiferente. Piquet alcanzaba y superaba a Prost y aparecía una falla en el Williams de Jones que le dejaba en bandeja la victoria al brasileño. De los 17 puntos de diferencia, ahora quedaban 8. Reutemann se iba de Alemania sintiéndose completamente solo en la lucha por el título. La seguidilla de pistas ultraveloces continuaba con el Gran Premio de Austria. En clasificación quedó tan clara la superioridad de los turbos que Reutemann fue el mejor aspirado, quinto, pero a 2.5 segundos de los Renault. Jones era sexto, a 2.6 segundos, y Piquet séptimo, a 2.8 segundos. Pero el calor y la velocidad hacían estragos en los neumáticos y otra vez Williams lo sufría más que Brabham. Ganaba Lafitte y se acercaba peligrosamente a Reutemann y a Piquet en el campeonato. El brasileño era tercero delante de Jones y Lole terminaba quinto, perdiendo otros 2 puntos de ventaja en la tabla. Ahora solo le llevaba 6 a Piquet y 11 a Lafitte. Como habíamos mencionado en aquel podio de Bélgica, Mansell y Lafitte serían actores en el desarrollo del campeonato para Reutemann. El inglés ya lo había sido en Mónaco. El francés tenía que ser ahora la piedra en el zapato de Reutemann en Holanda. En una pista no tan rápida, los Cosworth estuvieron más cerca de la primera fila, que volvió a quedar para los Renault de Prost y Arnoux. Piquet era tercero, Jones cuarto y Lole quinto. En carrera, Prost se fue adelante y una vez que abandonó Arnoux, fue Alan Jones quien le dio lucha por la victoria. Piquet era tercero y Lafitte superaba a Reutemann, pero con un auto que parecía ir más lento. Este pudo ser el error más visible de Reutemann en el año. El argentino perdió la paciencia y se tiró en Tarzán, pero no había espacio. Ambos autos se tocaron y la suspensión delantera izquierda de Reutemann se rompió. Era abandono para los dos rivales de Piquet, quien aprovechando el desgaste prematuro de gomas que Jones sufrió en su lucha con Prost, superó al australiano a 4 vueltas del final para ser segundo y empatar a Reutemann en la punta del campeonato. Toda la regularidad del argentino, de llegar 16 carreras en posiciones puntuables entre Bélgica 80 y Bélgica 81, se había transformado en lo contrario. En las siguientes 7 carreras desde Zolder, Reutemann solo había sumado puntos en 3. Entonces llegaba el Gran Premio de Italia. Otra vez la velocidad, la máxima tal vez, la de Monza. Y sería otra demostración de la sensibilidad extraordinaria de Lole para poner a punto un auto de carreras. En clasificación, la pole quedó para el Renault Turbo de René Arnoux, pero Reutemann, asombrando a todos con un Williams al que le quitaba los spoilers para lograr un equilibrio perfecto, quedaba segundo a solo 6 décimas.
mientras Jones era quinto, a un segundo 3, y Piquet sexto, a un segundo 4 décimas del Williams número 2. Reutemann parecía tener todo para ganar en Italia, pero a poco de la largada, una nube cargada de agua se posaba sobre el parque de Monza. La temperatura bajaría y la elección de las cubiertas mezcladas entre duras y blandas no sería efectiva. Reutemann se mantiene segundo, pero la llovizna le complica la vida. Se retrasa hasta el octavo lugar impotente, con sus rivales delante suyo. Cuando el piso se seca, el Williams vuelve a mostrar ese potencial arrollador y empieza a subir. Prost es inalcanzable, Jones también, Piquet no tanto, pero se consumen las vueltas y el argentino no podrá llegar a la cola del Brabham. En la última vuelta, el motor del brasileño explota increíblemente, probablemente forzado por su piloto para evitar que Reutemann lo alcanzara. Lole sube al podio en el último escalón y le saca 4 puntos de oro a Piquet. Quedan solo las dos carreras de Norteamérica, Canadá y Las Vegas, una auténtica ruleta rusa en la que nadie sabe cómo funcionará. En la isla de Montreal vuelve a aparecer la lluvia y con ello la desventaja de las cubiertas americanas frente a las radiales francesas. Pero en seco el sábado son los aspirados los que mandan, con Piquet en pole y Reutemann segundo, a solo 14 centésimas. El problema apareció el domingo. Williams, más preocupado porque Jones había anunciado su retiro a fin de año, que por tratar de ganar el título no ayudaba en nada. Lole disponía de sus dos autos con diferentes combinaciones de gomas para decidir a último momento. Finalmente, salía a pista con una combinación equivocada y se hundía en el pelotón apenas en las primeras vueltas. Ganaba Lafitte, Piquet sumaba 2 puntos y Reutemann ninguno. Irían a Las Vegas con 2 unidades a favor del argentino. 3 semanas separaron Canadá de Las Vegas. Para Reutemann fueron 2. Una semana antes que todos, el argentino se instaló en la ciudad de los casinos y estudió cada metro de la pista. De hecho, fue el único que, por adelantarse tanto, pudo girar en la pista con un auto de calle, un Datsun 280ZX de la organización. En la primera clasificación, el Williams fue el más rápido, dejando a Jones segundo y a Piquet cuarto. Pero al día siguiente, en la segunda tanda cronometrada, Reutemann se encuentra con el Brabham del brasileño a marcha muy lenta a la salida de una curva ciega, como casi todas las del circuito emplazado en la playa de estacionamiento del Hotel Caesar Palace. El toque es inevitable y el auto de Reutemann sufre el daño de la suspensión delantera izquierda. La repararon, pero al volver a la pista el auto ya no era el mismo. Tendría que correr la carrera más importante de su vida con el auto muleto. Fue error de Reutemann el golpe con Piquet. Fue una maniobra artera del brasileño, viendo que su rival era inalcanzable en Las Vegas. ¿O fue una situación fortuita que marcó las cartas para el día de la carrera? En tanques llenos, Reutemann debía poner a punto el nuevo chasis y a la vez asentar los discos de freno. Todo en media hora. No era algo ideal para quien debía definir el campeonato mundial. Para colmo, nota que las marchas no cambiaban bien. Le avisa al equipo, pero más tarde le confirman que está todo en orden. Cuando va hacia la grilla, el argentino siente un comportamiento extraño en el auto, como si los neumáticos tuvieran diámetros distintos. Intenta un cambio en la grilla misma, pero no encuentra respuesta en el equipo. Larga en pole, pero en la primera curva es superado por Jones, después por otros 3 autos más. En la segunda vuelta está sexto, en la tercera es séptimo. Fuera de los puntos, pero con Piquet aún detrás suyo. En la vuelta 17, el brasileño lo supera y se va hacia los puntos. A 20 vueltas del final, Piquet está quinto, Reutemann es sexto. Empataban, pero Piquet sería campeón por diferencia de victorias. Lole no podía hacer nada, solo intentar mantenerse y ver qué sucedía con el brasileño. Pero la caja empezaba a fallar más aún y caía al octavo lugar. Perdía la vuelta con su rival, a quien no molestaba ni en ese momento, ni cuando lo había superado.
Ganó Alan Jones y se despidió de Williams con todos los honores. Nelson Piquet se consagró campeón del mundo y Carlos Alberto Reutemann fue el subcampeón. Le faltaron dos puntos. Los perdió en Holanda, en Monza, en Long Beach. Los perdió Williams en Alemania, en Las Vegas, en la decisión de cambiar a Goodyear a mitad de año. Reutemann corrió 10 años completos en Fórmula 1. Desde que se mostró en Brabham, estuvo en los mejores equipos del momento: Ferrari, Lotus y Williams. Ganó 12 grandes premios en una época en la que ganar no era tan fácil. Jones, campeón del 80, obtuvo 12 victorias. Scheckter, campeón del 79, ganó 10 grandes premios. Andretti, campeón 78, también ganó 12. Piquet, campeón 81, solo 6 hasta el día de su consagración. Cuanto más tiempo pasa, más valor se le da a la campaña de Reutemann. Probablemente haya sido el mejor de 1981. Solo cometió dos errores de conducción, en Holanda y en Las Vegas. Le pudieron costar el título, pero quizás su peor error fue no obedecer el famoso cartel de Brasil. Porque Piquet se equivocó mucho más. Sin embargo, con todo el equipo detrás suyo, logró vencer al solitario argentino.